Tuvimos más de 3.000 personas participando de Luan este año. La edición número 35 de las conferencias anuales de Alltech reunió en Lexington, Kentucky, a líderes sectoriales de la industria agroalimentaria de todo el mundo, con la presencia de representantes de 68 países, y México no fue la excepción. Es uno de los países claves para nosotros por el crecimiento en los próximos 5 años. De alguna manera la industria vino a participar, vino a recolectar informaciones, a conocer las ideas de Luan, a conocer innovaciones. Con una producción cercana a los 21 millones de toneladas de productos pecuarios, México, 11º lugar global en este rubro, requiere de la participación activa de empresas que como Alltech no solo elaboran productos, sino que trabajan en actualizaciones, proyectos, programas y foros para proyectar ideas. El mejor feedback es precisamente ese, que ellos regresen a sus empresas, regresen a nuestro país completamente convencidos de que somos una empresa que constantemente estamos buscando desarrollar nuevas innovaciones. Excedió las expectativas, he conocido mucha gente. Encuentras lo que estás buscando para mejorar el negocio como tal. Todo lo que envuelve habla de tecnología, habla de negocio, habla del área de crop, que es donde nosotros estamos. Y especializadas a las personas que requieren de la agricultura. Es una experiencia que no la habíamos vivido a esta magnitud. En el caso de aves y en el caso de cerdos, las plataformas que nosotros desarrollamos para la mejoría de la calidad intestinal de esos animales, obviamente es una de las áreas que vemos con más posibilidades de crecimiento en México. El foro de este año, además de tener más de 100 temas en la agenda que pasaron por sesiones focalizadas en diferentes rubros del sector agropecuario, permitió también enviar la idea corporativa de la empresa. Tenemos que poner ese granito de arena para realmente trabajar, para tener un planeta de abundancia. Obviamente, a cada día que llevamos esas soluciones, estamos apoyando al productor a superar sus desafíos. Bear Grylls fue el encargado de abrir las sesiones plenarias. You are made amazing. Stand tall. And NGU. Never give up. Mark Lyons dirigió con sus mensajes claves las charlas de inspiración, innovación e inclusión. One of the major messages that we always talk about is the magic in life starts at the edge of our comfort zone. Mientras que Chris Ogg y Ramesnam fueron las mentes elegidas para dotar de herramientas a los participantes de One, con el objetivo de que pongan en marcha su gran idea. Do you have a purpose that inspires people, that transcends day-to-day activity? What if farms could be heroes? What if agriculture could help us beat climate change? En Alltech conocen los desafíos. Hay una expectativa eventualmente de problemas de precio o problemas de sanitarios o que puedan llegar a México. Y tienen una estrategia de trabajo mano a mano con los productores. Es tener soluciones anticipadas a eventuales problemas que el productor puede tener. Tecnificar el campo de México. Cómo superar los miedos y lo que nos puede estar deteniendo. Porque hay muchas cosas interesantes que nos llevamos de aquí el día de hoy. Simplemente si tienes una idea, comienza a hacerla. Y nuestra misión es aumentar la sustentabilidad, bienestar animal y la producción. Si tu empresa no tiene un departamento de innovación o no tiene una compañía que es parceira tuya o que es alguien que está próximo de ti para traer informaciones de innovación o traer la información para ti, seguramente tu empresa posiblemente no va a estar en esta industria de aquí 5, de aquí 10 años. Así que ya lo saben, amigos de pecuarios.com, esto fue Juan, esta fue la conferencia de ideas de Alltech. Ellos los esperan en 2020 y nosotros estamos listos para informarles que pueden inscribirse desde ya. Aparten las fechas y nos vemos en Kentucky. Hasta entonces.